Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a otra clase más de la palabra de nuestro Dios. Queremos también dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que son parte de este canal y a los que aún no se han suscrito, queremos invitarles a que se suscriban al canal. De esta manera van a ayudar a que esta plataforma pueda crecer, este canal pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Hermanos, suscríbanse, compartan, den like. Sugieran este material a otros amigos, a otros hermanos, para que ellos puedan crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Recordemos, hermanos, que el objetivo de este canal es predicar la verdad presente, es predicar la sana doctrina y que usted y yo podamos crecer en conocimiento de las profecías, de la doctrina genuina y de la verdad presente. Así que en esta ocasión queremos orar porque queremos profundizar en un tema tan importante que tiene que ver con verdad presente. Así que vengamos de rodilla. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra. Danos discernimiento, danos sabiduría para que podamos interpretar correctamente tu palabra y que este conocimiento pueda aplicarse a nuestra vida. Danos discernimiento, sabiduría. Bendice a los amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a tener una clase sólida y profunda sobre doctrina. En esta ocasión vamos a hablar sobre el estado de los muertos en relación con lo que viene hablando la lección de escuela sabática en el lunes del 29 de mayo. El título es La vieja mentira de la inmortalidad. Vamos a profundizar en esto, hermanos, porque este es parte del vino de Babilonia. Estudiamos en la presentación anterior que las dos doctrinas que unen a católicos y protestantes en el movimiento ecuménico es la santidad del domingo y la inmortalidad del alma. Con la inmortalidad del alma, Satanás une al cristianismo a través del espiritismo y con el domingo une al protestantismo con Roma, porque lo que busca Satanás es establecer una coalición impía, un ecumenismo que Apocalipsis le llama el reino de la bestia, el reino del anticristo, y lo hace a través de su vino, de sus doctrinas falsas que tiene Babilonia en su copa. Por lo tanto, es importante que desenmascaremos esta falsa doctrina y sepamos defender la sana doctrina referente al estado de los muertos que la Biblia menciona. Porque Satanás, vimos en el estudio anterior, que Satanás usará el espiritismo para engañar al mundo entero, va a personificar a los muertos. Y la base del espiritismo es esta falsa doctrina, que es la inmortalidad del alma, que la predican católicos y protestantes. Y los adventistas hemos sido llamados para desenmascarar esta falsa doctrina que carece de fundamento bíblico, que se ha creado simplemente por mala interpretación de los textos y por leerlos superficialmente. En este estudio vamos a hacer un bosquejo general y sistemático de que esta herejía es una herejía que viene de las religiones de misterio antiguo, la falsa doctrina de que el alma es inmortal, que la predican católicos y protestantes. Esta es la base del espiritismo y hay que desenmascararla. Es interesante que la Biblia menciona de que solamente Dios es inmortal. Noten, la base para desenmascarar esta falsa doctrina es tener claro el concepto de que solamente Dios es inmortal. ¿Qué significa la palabra inmortal? Significa, según el diccionario de la Real Academia Española, significa que no puede morir. Eso significa la palabra inmortal. Según la Biblia, solo Dios es inmortal. Noten cómo dice 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible,
al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Noten, dice aquí que Dios es inmortal. El único y sabio Dios sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque según la Biblia, solo Dios es inmortal y posee vida en sí mismo que no deriva de otro. O sea, lo que tratamos de decir es que Dios en esencia es inmortal, porque la inmortalidad es un atributo exclusivo, solo de Dios. Dios no depende de alguien para vivir. La inmortalidad de Dios no deriva de nadie, sino que Dios en esencia es inmortal. Y aquí dice Pablo que Dios es inmortal. Y lo repite en 1 Timoteo 6, 16, dice, el único que tiene inmortalidad, noten, el único, el que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno significa 100 veces eterno, y el imperio sempiterno, amén. Aquí queda desmantelada la herejía de que el alma es inmortal, porque según la Biblia me dice que solamente Dios es inmortal, el único inmortal. Noten lo que dice el libro de Sábado a toda la gente, página 488. Dice lo siguiente: en Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. ¿Qué significa eso? Que Cristo tiene inmortalidad y esa es su naturaleza. O sea, Cristo para ser inmortal o tener vida no depende de otro. Aquí dice la sierva del Señor que no proviene ni deriva de otro. Porque Cristo es Dios igual que el Padre. Cristo posee los mismos atributos que el Padre. El Padre es inmortal. El Hijo también es inmortal. El Padre es eterno. El Hijo también es eterno. El Padre es omnisciente. El Hijo también es omnisciente. El Padre recibe adoración. El Hijo también recibe adoración. En el Padre hay vida en sí mismo que no deriva de nadie. En Cristo también hay vida propia que no deriva de nadie. Y eso dice aquí la sierva Señora. El que tiene el Hijo tiene la vida. Y cita ella 1 Juan 5, 12. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene la vida eterna. Porque Cristo es el único inmortal, significa que Cristo es Dios. Porque solamente Dios posee vida en sí mismo. Ahora bien, entendiendo esta base, porque esta es la base para poder desmantelar la falsa doctrina de la inmortalidad del alma, esta es la base, entender, hacerle entender a un católico y a un protestante de que solamente Dios es inmortal, nadie más. Un ángel no puede ser inmortal. Ya vamos a ver de que los ángeles tienen una inmortalidad condicional. Depende de Dios. Si los ángeles se rebelan contra Dios, mueren. Van a ser aniquilados. Vemos el ejemplo de Satanás que va a ser aniquilado después de los 1000 años. Porque los ángeles tienen inmortalidad, pero esa inmortalidad es condicional. O sea que los ángeles dependen de Dios para ser inmortales y para preservar esa inmortalidad. Por lo tanto, la única forma, noten lo que voy a decir, la única forma de poder ser o para poder ser inmortales es únicamente unidos a Cristo. Sin Cristo el ser humano muere, porque la única fuente de inmortalidad y de vida es Cristo. Para ser inmortal y no morir, tengo que unirme a Cristo porque en Cristo está la vida. Noten lo que dice Juan en 1 Juan 5, 12, dice, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Sencillo.
La única forma de poder ser inmortales es uniéndonos a Cristo, el único inmortal, por los siglos de los siglos. Los hijos de Dios no tenemos una inmortalidad innata. Nadie nace inmortal. Nadie es inmortal. Ninguna cosa creada es inmortal. Todo lo que Dios creó era con una inmortalidad condicional. Hablando del ser humano, Adán y Eva fue creado con una inmortalidad condicional, y ya lo vamos a ver en los siguientes pasajes. Porque nosotros, al no tener esa inmortalidad, la buscamos en Cristo. Y si la buscamos es porque aún no la tenemos. Voy a leerle algunos pasajes bíblicos donde la Biblia dice de que buscamos la inmortalidad. Y esa inmortalidad la vamos a llegar a obtener hasta que Cristo venga por segunda vez y seamos transformados. Noten lo que dice Pablo en Romanos 2, versículos 6 al 8. Romanos 2, versículos 6 al 8 dice, hablando cuando Cristo venga, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Noten, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Como dice, dice que los que buscan gloria, honra y inmortalidad, significa que no la tenemos. Si la buscamos es porque no la tenemos, porque nadie posee inmortalidad. La buscamos, la inmortalidad, y solamente la encontramos en Cristo. Y ahora va la otra contraparte. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Pero noten que dice Pablo que buscamos la inmortalidad porque no la tenemos, porque la inmortalidad la buscamos en Cristo, el único inmortal. Ahora, ¿cuándo la vamos a llegar a obtener? Cuando Cristo venga por segunda vez y seamos transformados, dice Pablo. 1 Corintios capítulo 15, versículos 52 al 54, dice, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, o sea, los que estemos vivos. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal, noten, esto que muere, y esto mortal se vista de inmortalidad? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Noten que si nosotros vamos a llegar a ser inmortales hasta que Jesús venga y seamos transformados, significa que esa inmortalidad no la tenemos, nadie la posee, porque la única forma de poder obtener esa inmortalidad es a través de Cristo en su venida. Noten lo que dice Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Esto se llama analogía. Cristo es la vid y nosotros somos las ramas. Cortemos una rama, ¿qué es lo que le pasará a la rama? Se va a secar. Para que la rama dé fruto y tenga vida, tiene que estar unida a la vid. Y Cristo usa esa analogía, que nosotros como hijos de Dios, los pámpanos o las ramas, debemos de estar unidos a Cristo para llevar fruto. Dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Nada. Significa que si nosotros queremos tener inmortalidad, tenemos que tener vida. Es únicamente unidos a Cristo. Porque Cristo dice, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y nada es nada. Ahora, aquí vamos a ver algo interesante. Vamos a ver de que los ángeles y Adán y Eva fueron creados con una inmortalidad, pero condicional. Un ángel no es inmortal.
Si el ángel se mantiene fiel a la ley de Dios, el ángel preserva esa inmortalidad. Pero si los ángeles se separan de Cristo, como pasó con los demonios, ellos van a ser destruidos y no son inmortales. Los demonios no son inmortales. Los demonios van a ser destruidos en el lago de fuego. Y en este caso, ahora vamos a ver el ejemplo de Adán y Eva. Adán y Eva, cuando fueron creados en el jardín del Edén, o en el sexto día en la creación, la Biblia dice de que fueron creados con una inmortalidad condicional. Y vamos a ver que los textos bíblicos dicen de que esa inmortalidad que poseía Adán y Eva estaba fuera de ellos, dependía de Dios y dependía del árbol de la vida. O sea que aún Adán y Eva, cuando fueron creados antes del pecado en esta tierra, poseían una inmortalidad condicional. Ellos no eran inmortales por naturaleza. Esa inmortalidad que poseía Adán y Eva dependía de Dios y de un árbol. Note qué interesante que entendamos bien el concepto de qué significa ser inmortal. Porque vamos a ver al final de este tema que la doctrina de que el alma es inmortal es una doctrina netamente satánica que viene de las culturas de religión de misterio antiguo, creada por los egipcios, creada por los griegos, patrocinada por Roma, creada por los babilonios y después copiada por el catolicismo romano y más tarde por el protestantismo apóstata. Adán y Eva, según la Biblia, habían sido creados con una inmortalidad condicional. Dependía de Dios y de un árbol de la vida. ¿Dónde dice eso? Génesis 2:9 dice lo siguiente: Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. Noten, ahí estaba el árbol de la vida en medio. Pero noten qué dice el texto: Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que estaba también en medio del huerto, los dos árboles, uno de la ciencia del bien y el mal y el otro, el árbol de la vida, que estaban en medio del huerto. Y vamos a ver que el plan de Dios era que Adán y Eva hiciesen uso del fruto del árbol de la vida para preservar su inmortalidad. Pero si ellos comían del otro árbol de la ciencia del bien y el mal, ellos iban a morir. Noten qué interesante lo que dice esta preciosa cita que está en el libro o en la revista Review and Herald del 26, o la revista 26, escrita en el año de 1897. La sirve el Señor hablando de las propiedades que tenía el árbol de la vida para preservar esa inmortalidad, dice: El árbol de la vida poseía el poder de perpetuar la vida. Y mientras comieran de él, no podían morir. Noten qué interesante, porque Adán y Eva poseían una inmortalidad, pero condicional. Dependía de la fidelidad a Dios y de comer de un árbol. El árbol de la vida poseía el poder de perpetuar la vida. Y mientras comieran de él, no podían morir. Las vidas de los antediluvianos o los antediluvianos se prolongaron debido al poder vivificador de este árbol que les fue transmitido por Adán y Eva. Por eso es que la gente, mientras más se acercaba al Edén, duraba más tiempo de vida. Matusalén duró como 969 años. Pero después del diluvio, las edades empezaron a menguar, empezaron a disminuir, porque mientras más está la humanidad cerca del árbol de la vida, sus antecesores heredaban la energía constitucional a sus generaciones subsiguientes y por eso es que muchos duraban muchos años de vida, mientras que cada generación que va pasando vamos disminuyendo en estatura, físicamente y en edad, porque se nos va alejando más y más la oportunidad de comer del árbol de la vida y la energía constitucional que nos heredan nuestros progenitores o nuestros padres, abuelos y bisabuelos de generaciones pasadas es cada día más débil. La energía constitucional que es transmitida
a nuestros cuerpos. Mientras que Adán y Eva, al comer del fruto del árbol de la vida, iban a perpetuar su inmortalidad. Noten cómo dice esta otra cita, Psalm in the Times, del 31 de marzo de 1909, dice: el fruto del árbol de la vida en el jardín del Edén poseía virtudes sobrenaturales. Comer de él equivalía a vivir para siempre. Su fruto era el antídoto de la muerte. Sus hojas servían para mantener la vida y la inmortalidad. Pero debido a la desobediencia del hombre, la muerte entró en el mundo. Noten que el árbol de la vida y el fruto y las hojas servían para preservar esa inmortalidad y esa energía constitucional. Era como una recarga que cuando Adán y Eva comían de ese fruto, su inmortalidad se preservaba. Es interesante que Dios les dice a Adán y Eva un mandamiento. Cuando fueron creados, dice que fueron puestos en el jardín del Edén y Dios les dio un mandato claro a Adán y Eva. ¿Y cuál fue este mandamiento claro? Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17. Y el mandamiento fue claro: coman de todos los árboles del huerto, pero menos de uno, porque el comer de ese árbol prohibido iba a ocasionar la muerte, porque del árbol que tenían que sí comer, aparte de los demás que estaban allí, porque el árbol que preservaba la inmortalidad era solamente el árbol de la vida, que era símbolo de Cristo, pero también era un árbol literal, un fruto. Elena de White dice que se parecían a manzanas de plata. Parecían, no es que eran manzanas de plata. Pero noten cómo dice Génesis 2, versículos 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Dice no. Porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Esto significa que Adán y Eva no eran inmortales. La inmortalidad era condicional. Porque entonces, ¿de qué valía esta advertencia? El día que de él comieres, ciertamente morirás. Significa que la inmortalidad que tenía Adán y Eva era condicional. Dependía de Dios y de un árbol. El día que de él comas, vas a morir. Porque tu inmortalidad, y voy a dramatizar, porque tu inmortalidad no es tuya, depende de este árbol y depende de tu fidelidad a mi ley. Y noten ahora lo que hace Satanás. Satanás conocía perfectamente bien esto. Satanás sabía que la inmortalidad de Adán y Eva era condicional. Dependía de ese fruto del árbol de la vida y dependía de Dios. Y Satanás lo que hizo es hacer que Adán y Eva desobedecieran el mandato que Dios había dado tan claro y diáfano de no comer de ese árbol prohibido. Satanás, al hacerlos caer y hacerlos desobedecer, el diablo sabía de que esa inmortalidad condicional iba a desaparecer. Y por lo tanto el diablo iba a hacer un juego de palabras para engañar a la santa pareja y que estos cayeran. Pero noten que en este juego de palabras el diablo predica la primera mentira. Por eso es que se llama el título de la lección La vieja mentira de la inmortalidad del alma, porque la primera proclamación de esta falsa doctrina fue por Satanás en el jardín del Edén cuando hizo caer a Adán y Eva. Y noten lo que Satanás le dice a Adán y Eva, mejor dicho, a Eva. Aquí estamos hablando de Eva. Génesis capítulo 3, versículo 4 al 5, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer. Todos sabemos, hermanos, que no es la serpiente la que está hablando. Eva, como se hipnotizó, la serpiente hipnotizó a Eva, y Eva, ya hipnotizada o extasiada, pensó que la serpiente era la que estaba hablando, pero era Satanás usando a la serpiente, porque los animales no hablan. Era Satanás usando a la serpiente, o sea que la serpiente era como un medium. Y noten lo que dice Satanás aquí usando a la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis,
sino que sabe Dios que el día que de él comieras, de él, o sea, del árbol prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Qué significa esto? En otras palabras, Satanás está insinuándole a la mente de Eva y a sus sentidos, vas a ser inmortal como Dios, no vas a morir. Eso que dijo Dios, que iban a morir, es falso. Coman, desobedezcan y van a ver que serán como Dios, inmortales. No van a morir, van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. La primera proclamación de esta falsa doctrina que predica el catolicismo y Babilonia y el protestantismo como sus hijas, la proclamó Satanás en el Edén. La primera proclamación del espiritismo y de la doctrina de que el alma es inmortal fue Satanás el primero que la proclamó cuando le dijo a Eva: no moriréis, sino que seréis como Dios. Satanás está proclamando esta tremenda herejía, que es la que va a unir al movimiento ecuménico y a establecer el nuevo orden mundial, porque el espiritismo, eso es lo que busca. Muy importante eso. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, porque Eva dice que le dio del fruto a su esposo, a su marido, y pecaron los dos, el pecado entró en este mundo por un hombre. Noten lo que dice Génesis 3, versículos 22 al 24. Dios saca a la santa pareja del Edén para que ya no tengan acceso al árbol de la vida. Porque aquí es una evidencia que Adán y Eva no fueron creados inmortales, sino que esa inmortalidad era condicional. Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, aquí es la deidad que está hablando, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y echó pues fuera al hombre, noten, del jardín del Edén, lo echó fuera y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino. ¿Para qué? El camino del árbol de la vida. Porque en su naturaleza caída ya, si comían, iban a ser pecadores inmortales. Por eso es que Dios sacó a la santa pareja para que estuviera prohibido el acceso al árbol de la vida, porque el árbol de la vida era la única forma de preservar esa inmortalidad de Adán y Eva. Noten que nunca ha habido alguien que sea inmortal por naturaleza, eso solamente le corresponde a Dios. Los ángeles no son inmortales, lo podemos demostrar con la Biblia. Los seres humanos, aún antes del pecado, Adán y Eva no eran inmortales. Peor aún, en una condición caída, en un mundo caído, ¿cómo podemos estar diciendo que somos inmortales o que tenemos un alma inmortal? No sé por qué los católicos y los protestantes no saben distinguir este gran engaño en que han caído. Esta doctrina, que es la doctrina que está preparando el camino para el espiritismo y para la venida del anticristo, los engaños satánicos. Aquí dice que Dios sacó a Adán y Eva del huerto para que no tuviesen acceso al árbol de la vida, porque ellos nunca fueron creados inmortales, su inmortalidad era condicional. Ahora bien, hermanos, después de haber estudiado que la inmortalidad es únicamente un atributo exclusivo de Dios y que Adán y Eva fueron creados con una inmortalidad condicional, igual como los ángeles, ahora vamos a ver a profundidad que la herejía de que el alma es inmortal es una de las doctrinas más satánicas del cristianismo apóstata. Analicemos dónde está el error. Saben de que toda falsa doctrina tiene su inicio en un error. Porque si alguien predica un error, va a ser fácil que acepte los demás errores. La base de esta falsa doctrina es la mala interpretación del concepto etimológico de lo que significa un alma en la Biblia. El problema de estos cristianos que están predicando esta falsa doctrina de Babilonia, que el alma es inmortal, depende de que desconocen qué significa alma en términos bíblicos. Si usted convence a un evangélico,
o a un católico de lo que es el alma en la Biblia, va a ser fácil de que acepte las demás verdades. Ahora, ¿qué es el alma? Definamos qué es el alma, porque de esto depende también que nosotros sepamos si el alma es inmortal o no. Porque esta es una mentira que se ha propagado en todas las iglesias, hermano. Todas las iglesias predican esta herejía de que el alma es inmortal. Y de esta herejía es que Satanás se ha valido para darle propaganda de espiritismo en Hollywood, películas de Hollywood, el espiritismo, la inmortalidad del alma. Y cómo cristianos hoy predican herejías en los púlpitos. El falso don de lengua son ramificaciones del espiritismo. Los milagros falsos del espiritismo, todo eso tiene su origen en el error de no saber diferenciar qué es el alma o no saber entender qué es el alma. ¿Qué es el alma? Necesitamos definir qué es el alma. El mejor texto para definir lo que es el alma es Génesis 2:7. Noten cómo dice Génesis 2:7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Esa palabra nariz, el aliento que se sopló en la nariz es neuma, el soplo, el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Noten que Dios, después de que hizo el muñeco de barro, sopló en su nariz aliento de vida. Y cuando sucedió esto, el hombre llegó a ser un ser viviente. Ahora, ¿saben de que la palabra ser viviente aquí, ustedes pueden buscar una concordancia Strong, es la palabra nefesh? Ser aquí es nefesh. Repita conmigo, nefesh. Consíganse un diccionario Strong o un léxico griego y hebreo y van a ver de que la palabra que se usa aquí para ser viviente es nefesh. En otras Biblias dice: y el hombre llegó a ser un alma viviente. Porque la palabra alma es un vocablo hebreo que es nefesh. En griego es suje. Este vocablo aparece 755 veces en el Antiguo Testamento. En la gramática tiene variantes y significados. Se puede traducir como ser viviente, alma viviente, persona o vida. En algunos casos como pronombre personal. Inclusive la palabra nefesh, que significa ser viviente, también se puede aplicar a los animales como ser viviente. Es la misma palabra cuando se usa ser viviente y se le aplica a los animales. Son nefesh, son alma viviente. A diferencia que los animales, aunque son nefesh como nosotros, pero no tienen uso de razón. Mientras que nosotros somos nefesh, o sea, alma viviente, pero fuimos creados a imagen de Dios. Pero es la misma nefesh, alma viviente, que se aplica al ser humano como también a los animales que tienen aliento de vida, igual como nosotros. Ahora, es interesante que en ninguno de los casos se menciona que nefesh sea un ente separado del cuerpo que cuando la persona muere se va para a un determinado lugar. En ningún caso la Biblia enseña que tengamos un nefesh. La Biblia enseña que somos un nefesh, o sea, un alma viviente, porque la palabra alma es la persona en sí. La palabra alma es la unión del polvo de la tierra con el neuma, con el aliento de vida. Eso hacen un nefesh, un alma viviente. Si usted conoce claro estos conceptos, no va a tener ninguna clase de confusión. Repito, usted así como está, es un nefesh. Así como estoy yo en este momento con vida, la persona en sí es un alma viviente. Inclusive cuando usamos modismos cotidianos y decimos: eran las 12 de la noche o era la medianoche y no vi ninguna alma en la calle, estamos diciendo no vi ninguna persona. Por ejemplo, nosotros usamos el modismo: hay que ganar almas. Está diciendo hay que ganar personas, hay que ganar vida.
Porque la palabra alma en la Biblia puede traducirse como ser viviente, alma viviente, persona o vida o hálito de vida, o en algunos casos como pronombre personal. Pero en ninguno de los casos, nefesh o sujet, se habla que el ser humano tenga un alma, sino que somos un alma viviente. Y esto no lo puede entender ningún católico, ningún protestante, hasta que entienda que la gramática y la etimología de las palabras se presenta que somos un alma, así como estamos. La persona en sí, en vida, es un alma. Cuando la persona muere, el alma dejó de existir. Somos un alma. Cuando el ser humano muere, no es el alma que se va para el cielo, no es ninguna alma que sale para determinado lugar ni para el purgatorio. Lo que vuelve a Dios, según la Biblia, es el aliento de vida que fue depositado en la nariz de Adán. Porque cuando la persona muere, el alma dejó de existir. Lo que vuelve a Dios es el neshemá o el neuma, el aliento de vida, ese soplo, vuelve a Dios. Pero el alma, que es el ser viviente, dejó de existir. Vamos a demostrarlo con la Biblia, que el alma, cuando el ser humano muere, que es el alma en sí, el alma muere. El alma no es inmortal. Es un error. No es que tengamos un alma, somos un alma. Y es bien importante que entendamos esto. Cuando el ser humano muere, el alma dejó de existir, porque el alma la componen el polvo de la tierra y el soplo de vida. Cuando el ser humano muere, el polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. ¿Y el alma qué pasó? Murió. Porque muchos confunden aliento de vida con alma, porque desconocen los términos griegos y hebreos. Pero note cómo dice Ezequiel 18:4, dice: He aquí todas las almas son mías. Si ustedes pueden comparar otra versión de Biblia, aquí dice: Todas las vidas son mías, o todas las personas son mías, porque la palabra alma aquí es nefesh. Comparen otras Biblias y van a ver de que la palabra alma aquí es nefesh. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿esa qué? Morirá, porque el alma muere, el alma no es inmortal. Noten cómo dice Ezequiel 18:20, dice: El alma que pecare, o sea, la persona que pecare, pueden buscar esto en la Biblia de Jerusalén, dice: La persona que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Noten que un hijo es un alma. O sea, aquí no está hablando de almas tangentes, o fantasmas, o espíritu desencarnado. El alma está hablando del Hijo, del vivo, vivo el Hijo, la persona en sí. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. O sea que un Hijo es un alma, el Padre es un alma, el impío es un alma. El alma que pecare, esa morirá. Hermanos y amigos, si el alma muere, el alma dejó de existir cuando morimos. Porque el polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida, ese soplo, que es el soplo, la energía que nos hace vivir, vuelve a Dios que lo dio. La pregunta es: ¿dónde están los muertos? La Biblia enseña de que los muertos no están en el cielo ni en el infierno. La Biblia enseña que los muertos están en el polvo de la tierra esperando la resurrección de Cristo. Nadie está en el cielo. O bueno, hay alguien que está en el cielo, pero estos no fueron llevados muertos, sino que tuvieron que haber resucitado o llevados vivos. Pero en el cielo no hay muertos, sino que hay personas que quizás estuvieron muertas, pero resucitaron. Porque la única forma de poder estar en el cielo es a través de la resurrección o de haberse llevado viva la persona, como fue con Enoc y como Elías. Y en cambio con Moisés murió, pero Dios lo resucitó. Eso lo corrobora el Espíritu de profecía. A las 24 horas después de haber muerto Moisés, Dios bajó y lo resucitó. Pero es interesante que según la Biblia, todos los muertos están en el sepulcro, todos, excepto los que les acabo de mencionar. Noten cómo dice Juan, para que noten, Juan 5, 28, dice el apóstol Juan aquí, hablando de los muertos, dice: No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos
Los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Dónde están los muertos? En el cielo no hay muertos, no hay almas desencarnadas, ni tampoco en el infierno. Cuando alguien llega a la casa y me pregunta, si usted muriera, ¿a dónde iría hoy? Yo le digo, yo iría al sepulcro, hasta la resurrección, para que Dios me dé su paga. Y los que hicieron lo bueno, dice el versículo 29, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, porque los muertos están en el sepulcro. La pregunta es, para terminar, si alguien dice que se le apareció su familiar fallecido, o su primo, o su abuelo, o su papá, quiero decirles, hermanos, que no es la persona que se murió, sino que es un demonio. Hay un ejemplo bíblico donde Satanás personificó al difunto Samuel. Si usted ve que a su papá se le apareció, que ya había muerto hace mucho, y se le aparece en la cama, o le toca los pies a medianoche, o le menea la hamaca o la cama donde está durmiendo, no es su pariente que murió, sino que es un demonio. Porque la Biblia dice en Eclesiastés 9:5, noten cómo dice, Eclesiastés 9:5 dice Salomón, noten, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Hermanos, todas estas apariciones de la Virgen María, supuesta Virgen María, son apariciones demoníacas. Esas famosas apariciones de la Virgen de Fátima son apariciones demoníacas, porque la Biblia dice que los muertos nada saben. Su memoria ha sido puesta en el olvido. También su amor y su odio, su envidia fenecieron. Ya nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol, porque los muertos están durmiendo hasta el momento de la resurrección. Los muertos no asustan, los muertos no hacen daño, los muertos no pueden hablar, los muertos no pueden nada, ni comunicarse con los vivos, porque dejaron de existir, están en el polvo de la tierra esperando la resurrección. A quienes hay que tenerle miedo es a los vivos, esos sí pueden hacerlos daño, pero no los muertos, porque los muertos nada saben. Y esto va a ser lo que va a preparar el camino para el espiritismo, la doctrina falsa de que el alma es inmortal. Mucha gente cree esto, y esto ha abierto las puertas para muchos encantamientos, muchas formas de espiritismo, tanto en los dibujos animados de Walt Disney, en las películas de Hollywood, en la música espiritista que ya se está oyendo en la iglesia adventista también, música espiritista. Todo es una base del espiritismo que nació con la inmortalidad del alma. Y nosotros, hermanos, debemos de denunciar, porque esto también es parte del vino de Babilonia, la vieja doctrina de que el alma es inmortal, que hoy sigue patente y viva en las iglesias evangélicas y protestantes. Hermanos, la Biblia es clara. No tenemos un alma, somos un alma. Y cuando morimos, el alma dejó de existir. Y estamos en el sepulcro hasta el momento de la resurrección, cuando Cristo venga con poder y gloria. Hermanos, espero que esta información les haya servido y que cada día podamos crecer en conocimiento para no dejarnos engañar por estos errores satánicos, como es la falsa doctrina de que el alma es inmortal. El único inmortal es Dios, y para ser inmortal es únicamente uniéndolos a Cristo. Aún en la tierra nueva, cuando el planeta sea restaurado, cuando la tierra sea restaurada, aún en la tierra nueva, por la eternidad, también la Biblia dice que los redimidos comerán del árbol de la vida para también preservar su energía constitucional y su inmortalidad. Noten que aún en la tierra nueva se seguirá comiendo del árbol de la vida. Eso se puede mostrar con la Biblia, Apocalipsis 22, 1 al 3, que cuando viene la Jerusalén, viene otra vez el árbol de la vida allí. Porque el jardín del Edén fue llevado antes de que viniese el diluvio, fue llevado otra vez al cielo, al tercer cielo, dice Pablo. Y cuando Cristo venga por segunda vez o por tercera vez con la Jerusalén, ahí viene con el árbol de la vida y con el huerto del Edén
en medio de la ciudad. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido y que puedan anotar todos los textos y puedan investigar más. Pero este tema está más que claro. Hermanos, Dios nos bendiga y la honra haya sido para nuestro Dios. Amén. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios. Oremos. Gracias, Padre Eterno, por ese estudio de tu palabra. Nos hemos dado cuenta que el único inmortal eres tú, Señor. Y que la inmortalidad que nosotros vamos a tener en la tierra nueva y la que tenía Adán y Eva era una inmortalidad condicional que dependía de un árbol y de tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por este tema que tiene que ver con verdad presente. Gracias, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me lo bendiga.